cada mañana en Cadena Dial. ¿Sí? Hola. Hola. Vamos a ver, ¿vendéis ahí un mueble con la lámpara también a conjunto y con el también es el salón, ¿verdad? Sí, todo, lo que es todo conjunto. Va el mueble, el sillón que es de tres plazas. Ya está, sí. ¿Tenía que ya con el sillón ustedes o anteriormente ya lo tenían ustedes? No, yo lo tenía, lo que pasa que solo lo he tenido un año porque tenía un piso y como me he comprado otro no lo he podido acoplar. Entiendo. Y da pena tirarlo, ¿verdad? Que, no, es que está nuevo, entonces lo tengo ahí puesto. Venga, ya está, ya me lo has dicho. ¿Qué? Me refiero a que se puede aquí ya con ustedes cuando lo tenía en el mueble. No le entiendo, perdone. Me refiero que el mueble que tiene usted me ha dicho que está en conjunto con lo que son las lámparas y también con... El mueble es de raíz finito, lo que está en conjunto es la lámpara con el sillón, sí, porque va en azulón. Y es bonito, ¿no? Es bonito. Yo lo puse con mucho gusto cuando lo puse. Es muy bonito y está nuevo. Y no teníamos niños ni nada, que lo está nuevecito. ¿Qué me cuentas ahora de los niños? No, porque los niños ya sabes que muchas veces ya, te van te interrumpe. Cosas, sí, y ya. La verdad es que para mí que charla me está dando. Ya, yo creo que ya con usted o no, normalmente. ¿El qué? Me refiero que la lámpara es de estas que tienen como el cono o empieza que ya cuando ya tiene usted ya colgada el techo. ¿Qué? Que empieza que ya con el conjunto usted. Sí. ¿Por qué? ¿Que por qué vende todo con el conjunto? No, me refiero que se empieza que ya con el conjunto ustedes. Cuando lo decidieron. Ah, sí, claro. Lo quería yo vender así. Sí, porque si no me va a costar más venderlo, porque si vendo hoy la mesa. Encima. Perdone, es que no estoy entendiendo nada, ¿eh? Me refiero que cuando comprasteis al conjunto todo lo que es la lámpara con el sofá y todo, ¿verdad que ya cuando vosotros ya lo cogisteis o normalmente ya la tienda lo tenía más o menos montado así? ¿El qué? Me refiero que dentro de lo que es la venta que tiene usted, de lo que es todo el conjunto, la lámpara, ¿sí? Y todo, que me parece muy interesante porque no está caro, ¿eh? Que va, y está nuevo, de verdad que se lo digo, que pues se lo digo que... Ya, yo que lo tengo en la lista, ya está, hombre, dígame. ¿Eh? Yo lo que le quería comentar, que soy un poquito, digamos, un poco curioso en ese aspecto. Los sofás normalmente, ya sabe usted que, bueno, pues es un sitio donde se encuentra uno bastante tranquilo en casa y tal. Y soy un poquito, no escrupuloso, pero sí me gusta que usted me lo confiese. Dame. ¿Han recibido ustedes mucho maltrato a la hora de, por ejemplo, como ya sabe usted que el sofá es un sitio de encuentro muy tal, de muchos gases y eso o no? Pero bueno, ¿de qué va usted, por favor? A ver, le estoy preguntando algo muy, muy, muy personal. Y por eso le digo que no quiero, a ver si me entiende, que huela la tela ni nada. Que de verdad que no, que hombre, pues hemos hecho la vida que teníamos que hacer, por lo típico, te sientas, te tumbas, sí, ¿sabes? Por pero lo que no puede hacer usted en su casa. Pero discúlpeme, que a ver si me entiende. Mire, si quiere venir a verlo, me llama y yo se lo enseño y ya está. Ya, pero de aquí, por supuesto, con usted antes, ¿no? Bueno, no. Mira, es que sí. Le tengo que dejar porque es que tengo la comida en la lumbre. Ya, un segundito. ¿Puede que ya cuando ustedes ya lo tenían o normalmente ya si voy yo con la furgoneta lo cargo? Sí, con todo. ¿Y en qué sentido? Mire, déjeme en paz porque ya me está cabreando, ¿vale? Adiós, buenos días. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a ver, quisiera información referente a lo que es becas de movilidad. ¿Perdón, becas de movilidad, de proyectos. Una consulta que le quiero comentar. ¿Puede que ya con ustedes o no? Tendría, perdón, es que no se le escucha bien nada. Me refiero que se puede que ya con ustedes. ¿Cómo? Me refiero que se puede que ya con ustedes dentro de lo que son las becas para la solicitud. Sí. ¿En qué sentido? Bueno, a ver, espera un momentito, te paso a mi compañera Raquel y ya te explica. Ya vale, pues muy amable, ¿eh? Hola, muy buenos días. Vamos a ver, estoy aquí echando un vistazo sobre los proyectos referente de becas de movilidad. Quisiera comentar que se queda aquí ya con ustedes dentro de lo que es la información. ¿Cómo? Que se queda aquí ya con ustedes en la información que dan. Sí, o sea, a ver, yo no sé si usted ya ha consultado la página, nuestra página web. No, es que me han pasado directamente un teléfono y es que tenemos un problema hoy de línea y no sé qué pasa con... A veces les... Venga, ya está. ¿Cómo? Me refiero que espera que ya cuando ustedes ya lo tienen o normalmente ya está la beca como sí. No, o sea, en principio sería indiferente. Debería haber presupuesto con ustedes, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo?
Sí, me refiero a que por qué. ¿Por qué? ¿Por qué es con nosotros? No, me refiero a que dentro de lo que es esta inscripción sobre las becas, ¿no? Entonces, ya cuando ustedes ya sienten, digamos, que la situación, digamos, dentro de lo que son las becas son generadas, o también, digamos, a la hora de la información dentro de lo que es la inscripción de este tipo de becas, pueden estar relacionadas con una creación independiente que pueda estar justificada al mismo tiempo con una ingresión de un paréntesis, por ejemplo, como yo en este caso que he estado en Inglaterra y en Estados Unidos. Dentro de lo que es la creación independiente dentro del base A. Pues, no sé. Mira, es que la pregunta es demasiado compleja, ¿no? La entiendo. No se preocupe, la voy a repetir. Me refiero que aquí tú ya, cuando tú ya sientes que estás creando, digamos, una información dentro de la beca... Claro, nosotros lo que hacemos es, una vez que recibimos todas las convocatorias... Correcto. ...hacemos la selección. Pero aquí, por supuesto, con los datos, ¿no? O sea, usted tiene que meter los datos. ¡Venga! ¿Qué? ¿Perdón? ¿Oiga? Mire... Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola. Hola. Vamos a ver, vendes un Pentium 2,8 GHZ, 512 MB RAM, 120 GB HD, grabadora, lector de DVD, de 6 puertas de USB y puerto en alta de 9200, ¿no? Disquera con 3,5, ¿no? ¿Cómo? Perdón. No te entiendo. Me refiero que el interés que vendías, el Pentium, uh-huh, sería que ya cuando tú lo vendías anteriormente. Que ya está vendido. Ya, pero ya que, por supuesto, con el aparato tú, ¿no? Pues no te puedo decir porque yo no he puesto el anuncio, le puso mi padre, ya, así ya. Que... Pero ya aquí, por supuesto, con el Pentium, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque era un Pentium lo que vendía. Ya, por eso te digo. Entonces ya que, por supuesto, con el USB, ¿no? No, ¿cómo que presupuesto? Vamos a ver, yo vendía una torre. Ya, por eso digo que sería con la torre tú, anteriormente. Claro, siempre era una torre, uh-huh, de estas. ¿Y por qué? Vamos a ver, ¿cómo lo voy a vender? Ya, sería que ya, por supuesto, con la tarjeta, ¿no? En disquetera de esta, ¿no? Vamos a ver, era un ordenador con ese equipamiento, que no sé qué tantas preguntas. No, bueno, es porque soy informático y... Ah, joder, digo, madre mía, digo, es que no sé qué me está preguntando. No, simplemente vamos, es que por eso te digo que te... Pero una consulta, ¿te diría cuando tú ya tenías, digamos, el IBIS 4 de Windows, o anteriormente ya notabas tú que estaba ahí el email? ¿Qué email? Me refiero, es decir, cuando conectas el 9200, que es el que le conozco yo además bastante bien, que es un aparato bastante fuerte, pues yo te comento que siempre aquí ya cuando vosotros estabais en Windows, normalmente, digamos, con base 6. No sé qué me está diciendo. Me refiero, como tenía un lector de DVD con 6, sí, con 6 puertos, ¿te aquí ya hemos suelto con los puertos o normalmente ustedes ya tenían, digamos, forma? Vamos a dejar una cosa clara. El ordenador está vendido, no te puedo comentar más. Ya, pide aquí, por supuesto, con el aparato tú, ¿no? Hasta luego. Venga, pues vamos. Cada mañana... En Cadena Dial.